mamá, pero tú ves normal lo que hace Andrés. Hola, buenos días, ma. Mira, que me voy a ir de fiesta y no creo que venga hasta la noche. ¿Y tú qué? ¿Sigues igual que siempre? El que sigue igual que siempre, como si no pasase nada, eres tú. Hermanito, tienes que vivir más la vida. La vida. La vida es una puta mierda. Joder. En serio, mamá, deberíamos de llevar a Andrés a un psicólogo. Porque me está preocupando. ¿Cómo estás? Es porque mañana vamos a ir al cementerio a cambiar las flores, porque las que hay ya no sirven para nada. Y me gustaría que vinieseis los dos. Yo por mí sí, pero Carlos, no sé si será bueno que él vaya. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Está todo el día muy ocupado con sus amigos y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, tú dile que vaya, que es lo mejor, ¿eh? De acuerdo. Esta noche cuando llegue a casa se lo comentaré y ya mañana vamos los dos. Paso ya a buscaros, ¿eh? Vale, hasta mañana. Mañana vamos al cementerio. A las 11:30 nos vienen a buscar. No creo que pueda. Además, no sé para qué tengo que ir si ya vais vosotros. ¿Vas a venir, sí o no? Sí, sí que voy. Hay que cambiar las flores y se las vas a llevar tú. Salimos y vamos para ahí. ¿Qué? ¿Cómo estamos, chicos?
Creo que estés donde estés me estás escuchando, mamá. Por eso quiero decirte que he hecho muchas cosas mal, por las cuales me arrepiento, que siempre tuve unas malas compañías. Pero a veces uno madura o valora lo que tiene cuando es demasiado tarde. Quiero que sepas que he cambiado y que te vamos a echar mucho de menos. Carlos, venga, vamos. Ya voy, papá.